es una inversión de más de 2 millones de dólares. Pues la calle tuvo una inversión de un poco más de 1 millón, pero con todas las obras de drenaje también son obras importantes que se tuvieron que ejecutar para poder garantizar que esta obra pues dure a lo largo del tiempo y que sea una obra que de verdad le dé una solución de movilidad a las familias de esta zona. Me siento muy bien porque como uno ya no se engloda, bueno, gracias al señor presidente, ¿verdad?, que está haciendo mucho por los salvadoreños. Toda la vida pasó de qué se iba a hacer, que entraba un gobierno, entraba el otro, dijeron que la iban a construir y hasta la vez no se había visto nada, pero todo fue que entrar el presidente Nayib Bukele, sí, se está haciendo realidad, todo lo que él ha prometido, todo se está cumpliendo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.